recuerda que inició el viernes pasado. Pues el viernes pasado se le dio apertura, escuchando lo que fueron las el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, así como la parte querellante, en el cual además se realizó la dinámica de la contestación por parte de la defensa de los referidos recursos. En el día de ayer, entonces, pues se dio la réplica que le correspondería al Ministerio Público y a la parte querellante con respecto a las argumentaciones que hacía la defensa con relación al recurso, y se le dio inicio al recurso, a la presentación del recurso del representante legal del imputado Marlon Martínez. En ese interín, además, se estuvo haciendo la presentación de una prueba consistente en el audio que recoge las declaraciones de la perito que realizó la experticia relativa a la autopsia del cadáver de Emily Peguero, y en ese interín nos encontramos. Ya para este viernes, pues obviamente tenemos pautado que se le dé continuidad a la presentación del referido recurso para las respectivas contestas y réplicas del mismo y posterior presentación del recurso de apelación con respecto a la imputada Marlene Martínez.